Estamos en la fase 3, en la fase de contención, en la fase donde se activan estas medidas drásticas que estamos viviendo en este momento, pero que son las únicas medidas que nos van a ayudar a que la propagación del virus pues, se pueda detener en la, en la mayor cantidad posible. El problema es que todavía no reaccionamos eh, nosotros de manera individual, y si no miren lo que ocurre en el mercado zonal Belén que hay una avalancha, una concentración de, de la población grande que no debería estar. Es cierto que la población necesita adquirir insumos. Eh, necesidades básicas que tenemos y sobre todo en la alimentación. Pero consideramos también que no es propicio esa cantidad, esa concentración así. Es decir, le tenemos miedo al virus, pero salimos y nos concentramos. Le tenemos miedo al virus, salimos y no nos protegemos. Y, y con esto no solo nosotros nos ponemos en riesgo, sino que también ponemos en riesgo a toda a nuestra familia cuando regresamos de estos lugares de concentración. Son hondureños. Ellos no han perdido. Nada de lo que los ampara la ley. Recuerde que ellos son emigrantes, emigrantes retornados, donde el país que los está retornando no los, no los quiere tener y que nosotros como hondureños los tenemos que recibir porque esta es su patria, este es su país. El problema es que sí tenemos que tener un plan para el recibimiento de ellos y donde tenerlos. Esto que hicieron en la Lima no se justifica. Si hay un lugar como un edificio de estos, que tiene paredes y que está y que va a estar aislado, eso funciona para que las personas estén ahí de manera aislada. O sea, no podemos decir si Estados Unidos obliga a que salga un avión con inmigrantes retornados, ¿cómo no lo va a recibir? Lo va a recibir El Salvador. Lo va a recibir Costa Rica. Si son son, este nuestro, son nuestros casa. compatriotas. Claro, porque eso, fue, eso salió así. Recuerde que nosotros no habíamos tenido eh, aviones eh, con migrantes retornados en creo que una semana o dos semanas, como se ha hecho generalmente. Entonces, pero claro, esto le ha dado la oportunidad a, tanto a migración como a cancillería para preparar un espacio adecuado y que estas personas puedan estar en ese periodo de aislamiento de los 14 días doctora también en relación al caso cero el bebé se le practicaron al bebé las pruebas de covid y ahí los resultados Mire, con respecto al bebé, eh, sí tiene pruebas para eso, porque recuerde que todavía no hay nada seguro si hay alguna transmisión transplacentaria, porque ya hay muchas mujeres en el mundo que han estado embarazadas y que han dado a luz y que, eh, pues, que el niño, eh, lo, los, los recién nacidos están en condiciones óptimas. No tengo el resultado del bebé. Lo que sí ha, eh, ha dado positivo nuevamente es el resultado. De la persona del caso cero, es decir, que es una persona que a pesar de haber transcurrido 16 días, 16 días sigue, con, eh, sigue con, con una carga viral bastante alta. Ya en este momento que se le hace la segunda prueba y sigue siendo positiva, ya entra en el equipo de infectólogos y de médicos internistas a poner otro tratamiento diferente, todos esos tratamientos que ha mencionado la Organización Mundial de la Salud, para poder disminuir esa carga eh, viral que tiene. Sí, ahora, doctora, eso sobre los eh, ventiladores que compraron, ¿ya se les está dando el uso? ¿Cuándo contempla el gobierno de la República comprar los que sí verdaderamente van a necesitar para esta pandemia? Mire, licenciado, qué bueno que me pregunta eso, ¿verdad? En un medio de comunicación escrito sale una entrevista que nunca me la hicieron a mí. Que nunca la di yo, porque yo desconozco completamente el tema de los ventiladores. Como portavoz de Casa de Gobierno, yo les repito los comunicados que eh, salen de manera oficial de Casa de Gobierno y los datos estadísticos o epidemiológicos oficiales. Yo sería eh, mentirosa si yo le digo algo con respecto a ese tema de los ventiladores. ¿Qué medicamentos están usando para tratar en este momento a los infectados con coronavirus? Bueno, lo, lo, recuerde que hay dos, o sea, dos categorías. Los, la mayoría po, podríamos decir que el, el 99% de los casos solo ha sido como un resfriado común es decir eh, analgésicos comunes hidratación y reposo sin embargo hay dos casos especiales eh, uno el señor que está en la unidad de cuidados intensivos del seguro social de San Pedro Sula porque está en un estado delicado y el mecanismo el tratamiento es completamente diferente porque ya eso está eh, a criterio de, los, de, de las personas que están en los intensivistas. Dos, con la señora, caso cero, que se le repite la prueba eh, el día de anteayer y sale positiva, ella ya entra a otro esquema que también es infectología el que va a decidir qué tipo de combinación de medicamentos va a usar. Ese es un caso muy particular. Esta persona eh, vino del Gran Caimán. Tuvo un trauma eh, en uno de sus tobillos, fue ingresado en un hospital allá. En ese hospital fallece una persona de origen italiana por COVID. Pero el hospital decide egresar a sus pacientes para hacer el proceso de su infección. Es cuando él regresa a nuestro país. Pero yo creo que esta persona no sabía que era diabética porque debuta con una complicación grave de la diabetes, que es la cetoacidosis. Es ingresado en un estado sumamente crítico, delicado, porque aparte de la cetoacidosis, hace insuficiencia renal. Y aparte de eso, tiene un, un foco pulmonar eh, que, que le provoca también ese distress respiratorio. Al tener el nexo epidemiológico de Benítez de Gran de haber estado en un hospital donde hubo un caso positivo, es que se hace la asociación con COVID-19, pero él entra dentro de la categoría de sospechoso hasta que no entre en el resultado de laboratorio. Es decir, esa, es, ese, ese documento de defunción nunca debió poner COVID-19 porque no estaba confirmado no está confirmado. Si se llega a confirmar, va a ser postmorte Pero ahí tenía que haber dicho sospechoso. ¿Hasta, hasta pruebas, el momento doctora, cuántos casos hay, pruebas, doctora? ¿Cuántos son ¿cu hay? Son 27 casos confirmados. De estos tenemos que de 0 a 9 años hay dos personas, que es la niña de 8 meses y el niño de 4 años. Tenemos de 10 a 19, 4, de 20 a 29, 6. De 30 a 39, 4, de 40 a 49, 3, de 50 a 59 no tenemos ningún caso, de 60 y más años tenemos 7, y uno que no tenemos el dato de la edad, tenemos todos los datos menos la edad, 1, para un total de 27. El total de sospechosos solo lo maneja la Dirección de Vigilancia de la Salud de la Secretaría de Salud.